dos, pero hay otros fármacos como la fenoxisilina que se viene también en las cuatro. Entonces, la duración del efecto es mayor, las reacciones son mayores. Puede ocurrir entonces que no haya una respuesta durante un tiempo, sino que permanezca. Ahora, vamos a ver un poquito sobre los tipos de receptores. Hay muchos tipos de receptores. Acá tenemos la mitad y la parte de la celular. Y acá tenemos dos tipos de receptores bastante utilizados, bastante conocidos. Tenemos los receptores neurotróficos. Esto implica, ¿no?, un tipo de receptor. Este es un receptor como, por ejemplo, el GABA, el receptor para GABA, que tiene generalmente los receptores para serotonina. Estos son un tipo que tiene 5 unidades, como pueden ver, ¿no?, que dejan acá un canal. Entonces, tiene el fármaco, como está aquí, tiene el fármaco, se posiciona en los sitios correspondientes, ¿no?, y abre el canal y pasa el ion correspondiente, ¿no? ¿Se acuerdan de algún ejemplo de este tipo de el GABA y otro, el receptor nicotínico para la acetilcolina, donde el avión neuroventricular, ¿no? Eso vamos a ir así recordando, no importa si ustedes no contesten, pero la pregunta está ahí, ¿no? Y este es el receptor, se llama por eso ionotrópico, tiene que ver con el ion, ¿no? Acá se entra, puede entrar sodio, cloro, acá no se puede entrar cloro, GABA, sodio, potasio, etc. Y acá tenemos el otro receptor, que es el receptor metabotrópico. Este es un poquito más complejo, son receptores que realmente son ligados a proteína G, ¿no?, y van a su vez estimular, ¿no?, diferentes tipos de enzimas. Son las proteínas G, que hay diferentes tipos, proteínas G, y proteína GS, aquí está, receptores acoplados al canal tórico, que caracteriza a estos tipos de receptores. Es que la respuesta es rapidísima, es en cuestión del milisegundo, comparado con los receptores ubicados en el núcleo celular. Para que empiece el efecto, vamos a tener que esperar algunas horas. Y eso nos pasa, por ejemplo, en este caso, el receptor, el canal iónico, nos pasa con el receptor nicotínico de efecto rápido, o el receptor para GABA, que es el receptor tipo A, ¿no? El receptor GABA A. Si lo comparamos con otros receptores que le decían los receptores nucleares, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el receptor acoplado al canal iónico, que es el nicotínico GABA. Acá están las 5 unidades, que es el tipo vital. Acá es, en el caso de GABA, es la apertura del canal, ¿no? Y acá el ion, que va a hacer lo fisiológico, es el ion. Ahora, en cuanto a los fármacos. Estos receptores pueden ser ya interaccionados directamente o pueden ser modulados. Con estos receptores existe una probabilidad de modulación, ¿no? ¿Probabilidad de modulación de qué? De la apertura, de que se abra este receptor. Entonces, en este caso tenemos ya benzodiazepinas, por ejemplo, la CEPAM y todos estos fármacos que se utilizan para el tratamiento de la ansiedad, ¿no? Entonces, la benzodiazepina es un ejemplo de esta modulación. ¿Por qué se dice modulación? Porque las benzodiazepinas no actúan directamente abriendo el canal, ¿no?, directo, sino que actúan en un lugar, ha tomado el nombre también de receptor para benzodiazepina. Y él modula la apertura del canal. Entonces, las benzodiazepinas
lo que hacen es, ¿quién es el fisiológico? ¿No? ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Facilitan la acción del GABA. Por eso es el modulo. No es que el mundo lo haga, sino que solamente el mundo. Eso lo tienen que olvidar cuando hablamos. Y también existe también la probabilidad de que se pueda bloquear, ¿no? Ya no en este receptor GABA, sino en los lugares donde actúan los anestésicos locales. Donde actúan los anestésicos locales, donde hay un bloqueo de la permeabilidad. Entonces, se posiciona ahí, pero como dicen, si ustedes conocen el dicho del perro, que lo pelan y come, ni deja comer, ¿no? O sea, no hace nada, porque ya no va a haber respuesta, pero se queda ahí, ¿no? Entonces, eso es importante. Tenemos los receptores acoplados a proteína G. La proteína G es un transmisor de señal intracelular, ¿no? Y acá existen varios subtipos de receptores. Proteína G, perdón. Proteína G, S, la de dimetilciclasa, proteína G y la de dimetilciclasa también, pero una la estimula la dimetilciclasa y la proteína G inhibe la actividad de la dimetilciclasa. Tenemos también otras proteínas G, que son las proteínas G O para canales iónicos, y la proteína G P que va a trabajar con la fosfolipasa. Estas son las enzimas con las cuales trabaja cada uno de estos receptores, ¿no? La proteína GP la pueden encontrar como GQ, ¿no? También, en la mayor parte de los libros está GQ. Pero la P nos ayuda a recordar con qué mediador trabaja. Y es con la fosfolipasa C. Y como el fósforo tiene su símbolo P, entonces también le han puesto P, ¿no? Entonces todo eso, un poquito para ver. Entonces acá vemos cuál es la funcionalidad de este tipo de receptor, ¿no? Los receptores acoplados. ¡No! Climática propia. Estos receptores acoplados a esta actividad enzimática propia van a trabajar, entre otras proteínas también, con la quinasa, ¿no? Con la proteína quinasa. Y acá tenemos el receptor para insulina, que tiene esta característica. Y tenemos el receptor también para el factor de crecimiento epidermal, ¿no? Para el receptor de crecimiento epidermal, ¿sí? Bien, ahora tenemos los receptores. Tenemos también los receptores nucleares. Receptores nucleares son receptores que están presentes en el núcleo celular. Estos sí tienen la característica que podríamos decir contrario a los receptores tóxicos, que para obtener efectos tenemos que nuclear el núcleo al receptor. Y esto pasa por los hormonas. La mayor parte de los efectos no son inmediatos. Los efectos son tardíos, podríamos señalar, ¿no? Dentro de ellos están las hormonas esteroideas, los corticoides también. Su efecto es retardado.
Bien. Bien, tenemos entonces el concepto de llave y cerradura, ¿no? Si ustedes tienen, son proteínas, el receptor está ubicado acá, pero estas son acarreadores, podríamos decir, llevadores del fármaco hasta el núcleo. Estos son receptores ya que están encima del cerebro y de la ADN, ¿no? Y acá está la interacción fármaco-receptor, ¿no? El concepto de llave. Cuando ustedes tienen un manojo de llave, ¿no? Por ejemplo, si esta puerta viene cerrada con llaves, ¿no? Ustedes muchas veces se intenta abrir, ¿no? Y tiene un manojo de llave, entonces pone una, pone la otra y varias entran, varias de esas llaves, ¿no? El hecho que entre la llave quiere decir que llave y cerradura, bueno, hay afinidad, ¿no? Entonces hay el concepto de afinidad, es la identificación y complementariedad química entre el fármaco y el receptor. Esa es la afinidad, un término. Ahora, recuerden ustedes que más tiene que haber una transducción de señal, y esta transducción de señal implica la presencia de que este fármaco que entró ese receptor hace su complementariedad química, pero también va a haber una respuesta, va a haber una modificación de la estructura, porque tiene que haber, hay una unión, pero también tiene que haber una modificación. Y eso es lo que se conoce con el nombre de actividad intrínseca. Fármacos que tienen afinidad y actividad intrínseca, como vamos a ver, son los agonistas.
fármacos que tienen solamente afinidad, pero no tienen actividad intrínseca, tenemos a los antagonistas, ¿no? Entonces, la actividad intrínseca es capacidad de inducir activación de un proceso tras la unión del fármaco con el receptor. Y hablando, por eso el concepto de llave y cerradura es ese. Entraron muchas llaves, pero no todas pueden abrir. Hay una que abre, o dos, pues, de repente es duplicado, no sé. Pero ahí puede haber dos que abren, otro que da la vuelta, pero no llega a abrir, ¿no? Entonces, allí es esa relación que existe. Tiene que hacer una llave para una cerradura, ¿no? Bien, entonces eso es este concepto que se utiliza bastante en bioquímica, ¿no? Que ahora también lo utilizará. Bueno, habíamos señalado que las respuestas se grafican en las denominadas curvas dosis respuesta. Y hay dos tipos de curvas dosis respuesta. Hay curvas dosis respuestas graduales y curvas de dosis respuesta cuantales, ¿no? Vamos a ver las primeras. Es una curva concentración-respuesta, ¿no? Acá estas son de tipo cuantitativo, quiere decir más dosis, más efecto, ¿no? Entonces, las características de esta curva es que debe haber una, primero, una habilidad del fármaco para unirse al receptor. Es un receptor sobre el que van a estudiar, donde van a trabajar, tiene que unirse al receptor. Y de acá vienen dos términos. Uno es la potencia y el otro es la eficacia. Eficacia es ya la actividad intrínseca, eficacia, está haciendo algo, ¿no? La afinidad es la característica o la habilidad del fármaco para unirse al receptor. ¿Qué es la potencia? Siempre la potencia va a estar referido a dos fármacos. Es más potente o es uno es más potente que el otro, o menos potente que el otro, ¿no? Entonces, referida a la dosis de dos fármacos referidas para provocar el mismo efecto. Si yo les digo, compárenme la potencia, ¿qué aquí en este gráfico, qué curvas me tomarían ustedes? ¿Qué curvas tomarían? La primera. ¿Con quién? Porque es una comparación, más o menos. Con la C, porque le estoy diciendo que es para provocar el mismo, o sea, la misma magnitud del efecto. No podríamos compararlo con la I. Ahí no podemos decir que sí, porque ya ese fármaco no tiene esa capacidad, ¿no? Bien, entonces comparamos la. Ahí es donde era A, ¿no? Era X y Z, después, sobre todo este número, voy a explicar la situación. Como siempre se pone A, es X y es Z, disculpe. Si ya me alejo, ya es. La potencia entonces está referida a eso, ¿no? Entonces, estas dos curvas, X y Z, tienen. ¿Igual potencia? No. ¿Cuál es la más potente? La X. Porque con la X requerimos menos dosis. Ustedes ya conocen este tipo de curvas. Acá está la respuesta y acá está la dosis en escala logarítmica. La escala logarítmica solamente matemáticamente nos permite el estudio. El estudio, porque si lo hacemos en escala aritmética, no nos va a salir esta curva. Ya eso ustedes lo vieron en los principios de transmisión y absorbancia que han visto en química. ¿En física? No. En bioquímica. En bioquímica. ¿Ya? Entonces, y la eficacia es la actividad intrínseca, ¿no?
es decir, la capacidad que tiene. Las dos curvas que ustedes han comparado, la X y la Z, ¿tienen la misma eficacia? Sí. Sí, tienen la misma eficacia. Solo que con una necesita menos dosis que con la otra. Así es, ¿no? Entonces tienen la misma eficacia. Todo esto también vamos a reforzarlo en los seminarios, ¿no? Pero esto ya les da una idea de cómo van a estudiar y cómo también van a presentar un poquito su tema. Y de allí también hemos visto conceptos de agonista, ¿no? Con eso de la electrónica, y antagonista, ¿no? Agonista, el que tiene afinidad intrínseca, primero afinidad, lógico, y luego habilidad intrínseca, la llave correspondiente, ¿no? Y dentro de estos agonistas tenemos varios tipos. Tenemos el agonista total, que se dice también agonista completa, completo, puro. Este agonista es capaz de producir la respuesta máxima obtenible en un tejido, ¿no? Es decir, va a aumentar rápidamente la velocidad de transmisión de la señal. Y ya más, aunque ustedes aumenten la dosis, tiene la meseta, ¿no? Tiene la meseta. El agonista parcial solo produce una respuesta su máxima a pesar de que está ocupando todos los receptores, ¿no? Entonces, para eso se explica siempre, ¿no? Por ejemplo, en este, si queremos ver si este es el mismo medicamento, entonces este sería un LI, sería un agonista parcial, ¿no? Un agonista parcial. Bien, acá el agonista parcial produce una respuesta a su máxima, a pesar, como decía, que sí ocupa todos los receptores, ¿no? Tenemos estos fármacos, se unen a sitios que son diferentes de ligando endógeno, ¿ya? O sea, no, por ejemplo, no en el mismo receptor, sino en el receptor, pero no en la zona que, por ejemplo, para acetilcolina, que se une a la acetilcolina, sino otro, pero también es capaz de activar, ¿no? Son alostéricos o activadores. Y tenemos otro tipo de agonista, que es el denominado agonista inverso. Este agonista inverso disminuye la velocidad de transducción de señal. No la antagoniza, sino la va a disminuir, ¿no? La va a disminuir, ¿no? Esos son los agonistas. Y el antagonista es que tiene afinidad, pero carece de actividad intrínseca. Acá estamos los agonistas totales y los agonistas parciales. Tenemos acá eficacia y potencia también, ¿no? Acá el agonista total produce la respuesta máxima, eficacia máxima, ¿no? Y agonista parcial son menos efectivos. Sería el C. Ahora, hay algo que a veces no está en toda la literatura, pero que también a veces es importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno se encuentra con respuestas que no las puede explicar y puede ser que sean fármacos que presenten esta dualidad. Esta dualidad. ¿Qué significa eso? Que el fármaco es agonista, antagonista, a su vez, ¿no? Agonista y antagonista, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos logaritmo de la respuesta y acá tenemos el porcentaje de la respuesta y acá tenemos el logaritmo de la dosis de un agonista parcial. ¿Qué estamos graficando acá? Las dosis que vamos administrando, porque es un ensayo in vitro, por ejemplo, que vamos administrando del agonista parcial, ¿no? Que hemos llamado que tiene menos actividad. Bien. Este agonista parcial, cuando nosotros vamos aumentando la dosis, ¿no? Vamos obteniendo una respuesta, va aumentando, pero llega un momento en que se aplana, aparece una meseta, ¿no? Acá
esta que está punteada, o que está entrecortada, ¿no? Está arriba, se ha obtenido ¿cómo? Se ha obtenido administrando o agregando, si es un ensayo in vitro, o agregando una sola dosis de un agonista total, agonista parcial, agonista total, ¿no? Entonces, una sola dosis. ¿Cuál dosis es esa? La dosis que produce la máxima respuesta, como ustedes ahí están, ya en el 100%. Solamente esa dosis se agregó o se administró, ¿no? Y luego vamos a ir nuevamente, es un ensayo aparte, nuevamente administrando o agregando, si se trata de un trabajo in vitro, ¿no? Vamos a ir agregando las dosis que habíamos agregado inicialmente del agonista parcial. Por eso arriba dice agonista parcial en presencia de una dosis de agonista total. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí la máxima respuesta, ¿no? Con el agonista total, y vamos agregando aquí. Pero, como ustedes ven, conforme vamos avanzando con el agregado o la administración del agonista parcial, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hay un efecto, acá la respuesta del agonista total no sigue en meseta, ¿no? Sino va bajando hasta cierto momento. Por eso dicen que estos se comportan como agonistas y como antagonistas. Por eso son agonistas iguales. Y se ven algunos fármacos en esto, sobre todo los beta bloqueadores, que se comportan muchas veces como agonistas parciales. Ahora vamos a ver otro concepto, que es el concepto de sinergismo y antagonismo, ¿no? Todo esto va dentro de la farmacodinámica. Ahora, dos fármacos actúan en forma sinérgica, ¿no? Formando grupo, ¿no? Cuando los efectos obtenidos al utilizarlos juntos, ¿no? Estos efectos van a ser iguales o superiores a la suma de sus efectos, ¿no? Si un fármaco produce un efecto como uno y el otro fármaco, el mismo efecto, pero ya más intenso, como dos, ¿no? Cuando los administramos juntos, da 1 + 2, 3, ¿no? Eso implica que ha habido una sumación o adición, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros esta respuesta. Esto es, digamos, que administramos acetilcolina y nos produce un efecto como uno, porque la acetilcolina ustedes saben que rápidamente se metaboliza, ¿no? Como uno. Y luego, separadamente, administramos histamina, que también provoca disminución de la presión arterial, pero nos produce una bajada mayor de la presión arterial, ¿no? Y entonces, cuando los administramos juntos, nos produce como 3. ¿Habría otra forma de obtener el 3? Sí, ¿no? ¿Es cierto? ¿Es el 3? Para bajar la presión arterial, suponiendo que nos interesa, sí. Administramos 3 dosis. ¿3 dosis de qué? De acetilcolina. Y listo, tenemos 3. O ya no administramos otro fármaco, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? ¿Para qué es un suma y esto con esto? ¿Qué importancia tiene, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo esa respuesta de acetilcolina, ¿no? Como uno, y a esa respuesta ya me produce otros efectos que producen los efectos adversos, entonces no me conviene administrar 3 dosis, porque voy a provocar muchos efectos. Entonces, por eso puedo evitar histamina, que tiene otros efectos adversos que no son los de la acetilcolina. Y entonces obtengo ese 3. ¿No es cierto? Esa es la importancia que tiene este tipo de sinergia.
Pero viene también otro sinergismo que ya se ha llamado potenciación. Por ejemplo, fármacos separadamente pueden presentar una respuesta como 2 y otra respuesta, el otro presenta una respuesta como 5. O también puede ser que los dos presenten la misma respuesta separadamente, 5-5, por ejemplo. Pero cuando los administro juntos, producen una respuesta como 20. Eso es ya potenciación. Eso es el verdadero sinergismo realmente, es la potenciación. Y esto ocurre entre una asociación, por ejemplo, asociación de antibióticos, por ejemplo, que se administran o ya están en la industria ya preparado el sulfametoxazol con trimetazol, que da lugar a trimetazol, ¿no? Es el ¿cómo se llama? El Bactrim, que lo conocemos mucho porque se administra. Entonces, esta es la potenciación. No sé si van a ver si continuo esta vez. Los modos de potenciación que podemos, el fármaco potenciador, ¿cómo se puede producir esta potenciación? Que el fármaco potenciador proteja al potenciado, inhibiendo su inactivación. Por ejemplo, si nosotros administramos acetilcolina, la acetilcolina, ustedes saben que contiene glucosamina, se va a la célula, se va a metabolizar. ¿Por qué? Por la acetilcolinoesterasa. Si nosotros inhibimos a la acetilcolinoesterasa, la acetilcolina va a actuar normalmente. Entonces, se utilizan los inhibidores de acetilcolinoesterasa para inhibir la acetilcolina que normalmente se está produciendo. Entonces, ya esa acetilcolina no se va. Ustedes saben que la acetilcolina se metaboliza en cuestión de milisegundos, muy rápidamente. Entonces, ese es una forma de provocar potenciación. ¿Ya? Otra forma de provocar potenciación es cuando el agente potenciador impide la entrada del fármaco en depósitos específicos, ¿no? Por ejemplo, tomamos lo que hacíamos, bueno, pero